Sí, buenas tardes. Sí, escuelita de fútbol y divisiones inferiores en todas sus categorías. ¿Un balance de lo que fue este 2016? Muy positivo, se siguen sumando chicos. Si bien no tuvimos la suerte de lograr ningún campeonato, estuvimos en la primera mitad del año con tres categorías en las finales, que perdimos los tres por penales, y en la segunda mitad del año tuvimos con tres en semifinal y con una en la final. Bueno, no se pudo lograr el objetivo final, digamos, pero el balance es muy bueno porque son categorías que no venían haciendo un papel bueno, digamos, años anteriores, y hemos mejorado mucho en eso. Por lo que vemos, la concurrencia de los chicos al club es mucha, y de la familia también. Sí, la familia contenta con el trato de los profes en escuelita de fútbol y con los profes en divisiones inferiores, entonces realmente nos está apoyando mucho, nos da una mano muy grande, y bueno, esperemos el año que viene cerrarlo un poquito mejor que este año, nada más. ¿Cómo viene, Pato, este balance de cierre de 2016 en el sentido de terminaron de practicar? ¿En el verano qué hacen? ¿Continúan? ¿Colonia? Nosotros terminamos ayer, la última categoría que jugó, y bueno, ahora viene la pileta, la colonia de vacaciones. La primera división ya está entrenando de vuelta para participar en el Argentino C. Y los chicos, las divisiones inferiores, calculamos que el 15 de enero, 20, estamos volviendo a los entrenamientos. O sea que entre la pileta y la cancha se van a andar dando una vuelta. Exactamente, un poco de pileta y un poco de pretemporada. Y bueno, los chicos mismos, muchos de los que ya hace 10 días que no están jugando ni entrenando, ya están pidiendo empezar otra vez. Bueno, hay que darle un respiro, un descanso, que saquen las materias, que muchos tienen muchas materias colgadas. Y bueno, y los primeros días de enero volver al ruedo. Felicitaciones por todo el trabajo que están haciendo y por esta fiesta en familia. No, gracias a ustedes por estar y bueno, para lo que necesiten.